pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Por agua y por fuego. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 2. En mi juventud pasé un tiempo en el ejército. En aquellos años, el cumplimiento de un servicio militar era obligatorio para todos los varones españoles entre los 19 y 20 años. Allí te preparaban para todo tipo de eventos dentro del ámbito militar. Algunos eran puramente rutinarios, pero otros estaban más enfocados para enfrentar situaciones excepcionales. Así pues, se suponía que estabas entrenado para saber qué hacer y cómo comportarte en cada momento, ya fuese algo del mover de cada día como algo completamente fuera de lo normal. La palabra de Dios tiene una cierta similitud, pues te enseña a comportarte en el día a día, pero también te aconseja y te advierte y te prepara para eventos y situaciones excepcionales que podemos encontrar a lo largo de nuestras vidas. Así pues, podemos encontrar versículos como el que encabeza estas líneas, en el que nos advierte no de que cabe la posibilidad de que tengas que pasar, no. Te dice de un modo categórico que pasarás por aguas, por ríos o por fuegos, pero también nos dice qué sucederá y nos asevera que si por las aguas yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán y si fuese por el fuego ni te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Cuántas veces hemos deseado algo como esto? ¿Cuántos hemos tenido que enfrentarnos a situaciones que nos han superado? ¿Cuántas veces hemos pensado, si alguien me hubiera advertido de esto, no estaría en esta situación? Pero el hombre, por su condición, ante todo es testarudo, rebelde y en muchos casos necio. Y aunque la palabra de Dios nos advierte y exhorta de continuo, no tenemos por costumbre obedecer a la primera. Y si no lo crees así, analiza los errores de tu vida. ¿Cuántas ocasiones hemos dejado escapar por no enfrentar la incertidumbre que acarreaba? ¿Y cuántas de esas veces nos hemos arrepentido al ver cómo aquellos que no tuvieron esa desconfianza disfrutan hoy de algo que estuvo a nuestro alcance? Nuestra falta de fe. ¿Cuántas veces nos vamos a tener que ver hundiéndonos en las aguas de nuestra incredulidad? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En la palabra de Dios encontraremos versículos de ánimo, exhortativos, esperanzadores y de todo tipo, pero también encontramos promesas vivas, promesas que están esperando ser reales en tu vida por el poder de la fe, y estamos ante una de ellas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Pero algo maravilloso que encontramos en esta es lo explícito de cómo se nos presenta, cuando pases. Dios nos está diciendo, vas a pasar. Pero nos da una información adicional muy valiosa, pues nos detalla que puede haber algo más. Y si por los ríos, no te anegarán. Si nos quedaba alguna duda, aquí queda resuelta.
si en algún momento la sombra de la duda se cernió sobre tu fe, a la luz de esta promesa, toda sombra se desvanecerá. Pero aún hay más. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Pues sí, también estaremos ante el fuego. Si anteriormente el hecho de estar enfrentando las aguas o los ríos se nos antojaba arduo, inapropiado o peligroso, resulta que también enfrentaremos el fuego. Dios nos dice que Él nos guardará. Cualquiera que sea la amenaza que se cierna sobre nuestras vidas, Él nos guardará. En el día en que nuestras vidas se puedan ver amenazadas por los ríos y las muchas aguas, si nuestra vida está afirmada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, nada tendremos que temer, pues Él es y será nuestro fundamento inamovible. Tenemos que tener la certeza de que esas vidas están fundamentadas en Cristo, para que así, cuando sea probada por el fuego, pueda permanecer sin sufrir pérdida. Y solamente basta terminar de la mejor manera posible, completando las palabras del Señor en cuanto a sus promesas y escuchando el porqué de su bondad para con nosotros, que no es otro que su corazón bondadoso y lleno de gracia hacia nosotros. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versos 3 y 4. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.